El presidente de la Junta de Castilla y León ha mantenido una reunión en Madrid con el ministro de Energía, el presidente del Principado de Asturias y el presidente de Iberdrola. Sobre la mesa, el futuro de la central térmica de la localidad palentina de Velilla del Río Carrión. Juan Vicente Herrera ha insistido en que Castilla y León está comprometida en la lucha contra el cambio climático, pero ha pedido expresamente a Iberdrola que rectifique su decisión de cerrar la central. Nosotros nos sumamos a la línea que ha marcado y a la que se ha referido el ministro. Nosotros hacemos desde aquí un llamamiento a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados que tienen una visión de los intereses generales de España para que sean receptivos a lo que tendría que ser dar acogida y dar el mayor respaldo normativo posible, a poder ser con valor de ley, a esa nueva norma en virtud de la cual se endurezcan claramente las condiciones en virtud de las cuales las compañías eléctricas pueden tomar esa decisión unilateral de cerrar una central de producción energética. Yo no me conformo tampoco con que se ponga en marcha un procedimiento que me parece muy inteligente para que si un operador quiere dejar de operar una central y esa central es rentable, porque no se ha objetado la rentabilidad económica y se ha oscurecido la rentabilidad social, que es la que nosotros hemos defendido, haya otros operadores que puedan acceder. Yo he pedido expresamente, y lo vuelvo a hacer ante los medios de comunicación, que Iberdrola rectifique esa decisión. Y no hay ninguna justificación que sobre la base de lo que es una apuesta legítima, pero que compartimos todos de apuesta por lo verde, se esté cortando la posibilidad de actividad de estas centrales. No hay ninguna justificación que en virtud de la cual se vayan a anticipar al año 2020 unas obligaciones de cumplimiento en materia medioambiental de la Unión Europea que la propia Unión Europea fija en el año 2030. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido económico desde la perspectiva de los intereses de Iberdrola, que después de haber gastado más de 60 millones de euros en los últimos años en la modernización de esa central, ahora, por unas razones que no han quedado suficientemente expresas esta tarde aquí, se vaya a tomar esa decisión de cerrar. Y finalmente, nosotros apoyamos al Gobierno de la Nación en una clara estrategia que combina en ese proyecto de ley que se está preparando la lucha contra el cambio climático con una transición energética en España. Evidentemente, España necesita fijar al final de esa transición un modelo energético en el que, desde mi punto de vista, por razones siempre de seguridad de suministro, porque es la única materia prima de la que disponemos, el único material autóctono que se puede convertir en energía y, por tanto, sobre el que vamos a poder tomar decisiones, en el que se ha hecho un enorme esfuerzo que hoy permite tener unas mínimas minas en Castilla y León y también en Asturias que son competitivas y que son eficientes, y ahí tiene que tener una participación. El carbón autóctono, el carbón nacional y, por supuesto, su transformación en energía a través de las térmicas. La central térmica de Velilla genera 80 empleos directos y 200 indirectos.